Y yo soy partidario de eso, de que se utilicen encuestas. Se evitan muchos problemas. Y dije, y repito, pero ojalá ya no lo vuelva a externar, de que yo voy a apoyar siempre a los que ganen las encuestas. Y aplica para cuando llegue el momento de decidir, de elegir sobre la presidencia, sobre el candidato de nuestro movimiento. Yo voy a apoyar al hombre, a la mujer que gane la encuesta. ¿Cómo voy a apoyarlo? O apoyarlo con mi voto, pero es el que gane la encuesta. Porque eso nos quita mucho problema y a mí también. Nada de tapados. ¿Se acuerdan cómo era antes, no? Que el presidente era el que nombraba al candidato. Con una simulación. Hablaba en ese entonces a don Fidel, la CTM, decía don Fidel, que hablaba muy despacio. Consideran que el hombre que debe continuar con la obra revolucionaria, y vámonos. Y luego la cargada. Ahora no. Ahora es el pueblo el que decide. Y a veces dicen, no, es que la encuesta no registra. O no es el mejor método democrático. Yo pienso que sí. Desde luego, encuestas bien hechas, con buenas muestras, bien definidas por matemáticos, y sí reflejan el sentir de la gente.